Small birds are fleeing. The monster scares them. ¿Cómo está la banda? En esta ocasión les traemos la reseña de un juego que se encuentra disponible en el PlayStation 4, Xbox One y la PC, Evolve. Les recordamos que esta es una reseña casera, así que el que no le guste, se puede ir a chingar a su madre. Evolve es la más reciente creación de Turtle Rock Studios, uno de los estudios involucrados en la creación de la siempre popular serie Left 4 Dead, solo que ahora en lugar de hacerlo con sus supercuates de Valve, decidió aventurarse con sus nuevos supercuates de 2K Games. En el más clásico estilo del estudio, este es un título completamente dedicado al multiplayer, solo que con un toquecillo interesante, puesto que en lugar de ser balaceras entre un montón de soldados, Evolve nos pone a experimentar en un escenario de cacería de monstruos. ¡Al extremo! En donde podemos ser el cazador o la presa. Debido a que este título no cuenta con una campaña que nos narre alguna trama especialmente compleja, solamente podemos hablarles del contexto, y aún así muy vagamente. Se supone que hay una colonia en algún planeta por allá afuera que, por obra y gracia de los videojuegos, ha sido invadida por una raza de criaturas bien cochambrosas que amenazan con chingarse a la población. Como las fuerzas armadas y de defensa de la colonia están repiteras, deciden contratar los servicios de una compañía de cazadores de recompensas que acuden al llamado, y se la hacen de pedo a los monstruotes, dando la oportunidad de que la población ahueque el ala y... eso es todo. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué repercusiones tiene? ¿A quién le importa? Son misterios que nunca resolveremos. Pero gordos, verán, a mí sí me importa. Fíjense que el mundo de Bot es bien interesante Que nunca resolveremos. Pero bueno, como se ve que están rete ansiosos de ver de qué se trata Evolve, pues están de suerte porque les vamos a contar. Como ya dijimos, este título está enfocado netamente al multiplayer, pero en partidas de 4 contra 1. De cierta forma nos recuerda al esfuerzo anterior del estudio, o sea Left 4 Dead, pero con la variación de que en lugar de enfrentarse a una marabunta de zombies, tu escuadrón se las verá contra alguna de las criaturas que está invadiendo el planeta, con la monada de que este también puede ser controlado por otro jugador. A pesar de que esto suene desbalanceado e injusto, si el vato que controla la criatura hace bien su trabajo, es un oponente formidable que se le puede hacer de pedo a 4 jugadores que estén echando ganas. El meollo de Evolve es muy sencillo. En la gran mayoría de las partidas, la bestia tendrá como tarea escabullirse del alcance de los cazadores en un amplio mapa, haciendo uso del terreno y tratando de hacer sentir su presencia lo menos posible. Todo esto mientras busca otros animales que le sirvan de cena, pues cuando el cabrón se atasca de comida, tendrá la posibilidad de evolucionar y volverse más poderoso. Según mis observaciones, las especies solo requieren tragar bien cabrón para evolucionar. Que no les digan fruslerías en la escuela. Palabra. Esto solamente lo puede hacer un par de veces, pero es más que suficiente. Porque cuando una bestia alcanza el nivel 13 evolutivo, se convierte en un desastre natural en potencia que amenaza con arrasar un equipo en 2 pedos. El modo principal es el de cacería, donde los fundamentos básicos del juego son lo único que sostiene la partida. Es decir, el objetivo de los cazadores es encontrar y eliminar al monstruo, mientras que el de la bestia es escapar el tiempo suficiente para llegar al nivel 3 evolutivo y destruir un reactor especial. Claro, siempre puede mandar a la verga todo esto y dedicarse a matar a los cazadores, pero la verdad podemos decirles que una bestia nivel 3 es la única capaz de entrar a los madrazos sin mucho miedo, a menos de que sea un jugador muy hábil o muy maniobrero. Todo esto sonará a un juego de escondidillas y a grandes rasgos lo es, pero hay varios detalles de diseño muy imaginativos que convierten a las partidas de Evolve en algo más que persecuciones sin sentido. El escuadrón de cazadores siempre estará compuesto por 4 clases diferentes: un soldado de asalto, un médico, uno de soporte y el trampero. Cada uno con sus habilidades específicas de las cuales depende el buen funcionamiento del equipo. Algo que hay que entender para llegarle a Evolve con la mentalidad adecuada es que no todos los jugadores tienen como objetivo principal hacerle daño al monstruo. La de asalto es quizás la clase más sencilla, pues su objetivo principal es entrarle a las patas directamente con el monstruo.
Su habilidad principal es crear un escudo personal que lo protege temporalmente de cualquier tipo de daño, ya sea para escapar de alguna situación apretada o para protegerse en un encuentro frente a frente. Todo su arsenal está enfocado a hacer daño, con una que otra variante que le permite el desarrollo de estrategias básicas. Por su parte, el médico, como se imaginarán, se enfoca en curar al resto del equipo y mantenerlos con vida. No es la única clase que puede revivir a soldados caídos, pero generalmente tiene algún tipo de ventaja en el asunto, como hacerlo más rápido o a distancia. Aunque esta clase también puede contribuir a la ofensiva, la mayoría de sus habilidades se sienten de apoyo y para mantener al equipo entero. La clase de soporte es bastante versátil, ya que puede dividir su atención entre hacer daño masivo o apoyar de formas más sutiles a sus compañeros. Este es quizás el tipo de soldado que requiere estar más a las vivas y adaptarse a la situación que la partida merite. Tanto así que si de plano le cae un mojón colosal al pastel, su habilidad principal de volver invisible a todos los miembros del equipo ayudará para escapar y planear una nueva estrategia. Por último tenemos al trampero, cuya habilidad principal es atrapar a la bestia y obligarla a un enfrentamiento directo usando su jaula láser portátil. De hecho, esta es también la clase principal para rastrearla. A pesar de que todos los miembros del equipo pueden seguir las señas que deja la bestia, el jugador que trae esta clase muy probablemente estará liderando la persecución. Además de esta diversidad de clases, uno de los detalles más inteligentes que tiene Evolve es que cada una de ellas, por lo menos en el juego pelón, tiene tres personajes diferentes, cada uno con sus habilidades y armamento particulares. Si bien a grandes rasgos la función de cada clase no varía mucho, esta diversidad de personajes sí puede modificar drásticamente el ritmo de las partidas. Por ejemplo, Markov, el primer soldado de asalto, cuenta con un arma eléctrica que le hace daño masivo a la bestia de cerca, con un agregado de minas de proximidad que puede servir para un estratagema del equipo. En contraste, Parnell tiene la posibilidad de incrementar bien cabrón su cantidad de mandingo que puede repartir a costa de su barra de vida, mientras que Hyde se enfoca en sacar a la bestia de posiciones ventajosas al tener una bomba apestosa que lo envenena. Los médicos por su parte se sienten como especialistas, puesto que Val, la primer médico disponible, tiene una pistola de curación a distancia que le permite administrar la salud del equipo sin acercarse mucho al peligro. Además de que es la única que cuenta con un rifle de dardos tranquilizantes que aletargan a la bestia para facilitar su captura. Por su parte, Lázaro se enfoca más en revivir a miembros caídos del equipo, pues tiene la habilidad de volverse invisible y su guante especial revive más rápidamente, incluso si se terminó el tiempo disponible para que cualquier otro miembro del equipo lo pueda levantar. Finalmente, Kyra tiene una habilidad que acelera la velocidad de desplazamiento del equipo, que sobra decir ayuda mucho en las persecuciones, sin olvidar su lanzagranadas, que puede disparar proyectiles incendiarios o curativos, dependiendo de la necesidad. Los de soporte por su lado son un desmadre. Hank tiene la posibilidad de proporcionarle un escudo a distancia a otro miembro del equipo o dejarle caer chosto a la bestia con un ataque aéreo. Bucket puede ayudar a los tramperos en la búsqueda de la bestia al utilizar su cabeza como drone volador para explorar el mapa a gran velocidad. Súmele también su capacidad de dejar torretas automáticas para hacerle la vida de cuadritos al enemigo y volverlo un verdadero dolor de cabeza. Cabot es el que requiere más precisión en esta clase, ya que cuenta con un arma que puede disparar a través de las paredes y un láser que al mantenerlo sobre la bestia, amplifica el daño de los demás miembros del equipo. Si bien todas las clases le meten su sabor a las partidas, la que más cambia el flujo de esta es el trampero. Maggie, el cazador de cajón, tiene un perro lagarto llamada Daisy que se la pasará rastreando a la bestia sin cesar, lo que la hace ideal para los equipos que busquen terminar una partida rápidamente. Griffin no cuenta con la ayuda de nadie, por lo que depende de sensores que deberá colocar periódicamente en caso de que alguno logre detectar al enemigo. Por último, Abe es el cazador más hardcore, pues su método de detección depende de dardos localizadores que sirven una vez que hayas encontrado a la bestia, o al dispararlos a la fauna local con la esperanza de que el monstruo se los coma y de paso se trague el sensor. Esta diversidad de monigotes hace que planear una estrategia previa de ataque sea un momento relevante. Hay algunos personajes que son más efectivos en compañía de otros y en el caso contrario hay equipos que no son para nada contundentes debido a la combinación de las habilidades especiales. No es que la partida se decida en la pantalla de selección, pero sí es evidente cuando las cosas tienen el potencial de funcionar mejor. El trabajo en equipo y el cumplimiento de las funciones específicas de cada jugador son requerimientos básicos. Evolve no es un shooter como muchos otros allá afuera, donde los lobos solitarios pueden medio sacar las cosas.
Aquí, si un eslabón del equipo falla, es muy probable que los arrastre a todos al fracaso. La cosa se pone más puerca cuando tomamos en cuenta que hay tres tipos de bestias muy diferentes a vencer. El Goliath, que básicamente es un King Kong con un alto potencial de daño, pero poca sutileza. El Kraken, que tiene la capacidad de moverse velozmente por el mapa y realizar algunos ataques a distancia. Y el Wraith, que es una criatura fantasmagórica con un alto potencial de daño, pero que sangra más que la úlcera de un maestro de secundaria. Cada uno de estos cabrones tiene sus propias habilidades y nivel de maestría en el arte de ser la bestia de Bolt. Porque sí, es todo un arte. Con todas las habilidades que tienen los cazadores, va a ser todo un logro pasar desapercibido o escapar de algún encuentro con vida. Bueno, por lo menos en las fases evolutivas iniciales. Por todo lo anterior, podemos decir que Evolve es una experiencia bastante única y con un potencial de diversión muy elevado. Cuando tu equipo está funcionando bien y cada jugador se saca la cabeza del culo y cumple su función al pie de la letra, se siente una satisfacción muy grande al frenar una bestia con todas las de la ley. Por otro lado, el papel del monstruo puede llegar a ser muy estresante y dependiente de un conocimiento muy bueno del terreno y sus recursos. Si te toca enfrentarte a un equipo bien aceitado, te vas a sentir en constante acoso. Pero eso, extrañamente, por lo menos si te mantienes calmado, puede ser una motivación muy grande para jugar inteligentemente. Bueno, mínimo hasta que logres llegar al nivel 3 de evolución y ya te decidas a soltar cantidades masivas de chosto y les des una buena sorpresa al equipo contrario. Cuidado, muchachos. Mis sensores me indican que la bestia ya evolucionó a nivel 3. No puede estar muy lejos. Creo que ve movimiento en ese arbusto. ¡Sal de ahí, pillastre, que hoy te toca chosto! ¡Ay! ¿Por qué vienen y me molestan en mi casa? ¡Qué groseros! ¡Calla, monstruo! Y comienza a rezar. Tus días están contados. ¡Oh! ¡El descaro! ¡Confundirme con un monstruo! Ya decía yo que este barrio se iba a arruinar cuando llegaran los palets. ¡Oh, no! ¡Lo volví a hacer! ¡Y ahora maté a un Teletubby! Ahora que lo pienso, creo que era una pepa. Irrelevante. El punto es que ahora sí tenemos al monstruo enfrente. ¿Monstruo? Les juro que no lo hice a propósito. Si están buscando a un monstruo, seguro están hablando de Pepe. Él es el que manda por aquí. De hecho, creo que ahí viene. ¡Nos vemos! ¡No dejen que se escape ese horrendo adefesio! ¡Mató a Pepa! ¡Alto! Los sensores están captando algo muy grande por acá. Viene a una velocidad increíble. ¡Saquen sus armas, muchachos, porque... El Tiburoso. 100% real, 1000% letal. Porque, obviamente, no podía faltar una broma del Tiburoso en esta reseña. Aún así, el juego no deja de tener sus problemas. El más evidente es una gran cantidad de momentos de ritmo lento e incluso tediosos. Hay ocasiones en las que, como cazador, mucho tiempo de la partida te la pasarás corriendo como demente de un lado a otro siguiendo las señales que va dejando la bestia, y lamentablemente esto suele consumir la mayoría del tiempo de una sesión. Se siente como la cola de un parque de diversiones, la cual hay que sufrir para disfrutar de un momento frenético y efímero de diversión pura. Aunque el juego se esfuerza por mantener las cosas interesantes, con fauna hostil y demás peligros en los diversos mapas, nada se compara con los enfrentamientos directos con el Chubacón. Otra cosa que nos decoloró el cabello es el sistema de progresión, el cual a nuestro gusto frena muy brutalmente tu avance en repetidas ocasiones, y no te recompensa por jugar de la forma que tú quieras hacerlo, sin olvidar que tendrás que aguantar sus pendejadas para desbloquear a todos los personajes. Para poder avanzar en tu maestría por las diversas clases, antes tendrás que cumplir varios requisitos, los cuales están asociados al uso de las habilidades de cada personaje. Lo latoso del asunto es que muchas veces estas acciones son completamente aleatorias y no dependen enteramente de ti, como tener que revivir una cantidad X de compañeros, y otras que son muy latosas de lograr, como hacerle una cantidad de daño X a la bestia con un arma específica antes de poder progresar. No sonará muy descabellado, pero el problema es que si te vuelves muy efectivo con alguna de tus habilidades, vas a llegar a un máximo nivel de progresión antes de que puedas desbloquear un nuevo set de requerimientos. Y la única forma que tienes para progresar es usar las otras habilidades y completar sus objetivos. A cada rato vas a darte de topes y el sistema acaba sintiéndose como un trabajo en lugar de un complemento a la diversión general del juego. Si no fuera porque todas estas mamadas te ayudan a conseguir más personajes y monstruos, no habría mucha motivación para aguantarlo.
Por otro lado, a pesar de que el título tiene fundamentos básicos muy sólidos y una idea original detrás de él, sus diferentes modos de juego no logran cumplir su objetivo de brindar diversidad. Además del modo básico de cacería, tenemos el de defensa, donde los cazadores tienen que defender una serie de reactores de la bestia y sus achichincles. El de nido, donde los cazadores tienen que destruir varios huevos mutantes mientras aguantan el ataque continuo del monstruo. Y el de rescate, que como su nombre lo indica, implica rescatar un grupo de colonizadores mientras la bestia anda haciéndola de pedo. Como notarán, debido a la naturaleza del mismo juego, por más que se le traten de meter variantes al asunto, la mayor parte del tiempo tendrás que seguir los mismos patrones. Enfrentamientos directos bestia contra cazadores, por lo que las partidas se sienten muy similares. Existe un modo especial llamado evacuación, que son 5 partidas continuas que se ven afectadas entre sí. Aquí tendrás que entrar a los diversos modos de juego y dependiendo del resultado de la partida habrá algún tipo de consecuencia para la siguiente. Algo que sí resulta interesante es que estos sucesos le brindan generalmente algún beneficio al equipo perdedor, para tratar de nivelar las cosas. Lo malo es que las veces que le entramos a esta modalidad nunca llegamos a sentir que estos agregados fuesen muy significativos. Quizás sean medio latosos, pero no cambian las cosas drásticamente como para echarle flores de más. Debido a que el juego solo está disponible para la generación actual de consolas y la PC, es de esperarse una calidad gráfica considerable. Evolve no es una obra maestra en este apartado, principalmente porque es un juego de multiplayer, pero aún así logra impresionar por lo intrincado de sus mapas y la alta cantidad de vegetación que algunos pueden tener. Lo que resalta más de toda la experiencia es el diseño de los personajes, el cual nos recuerda a cosas como Team Fortress, donde se ha puesto un esfuerzo muy grande en brindarles personalidad tanto en el look como en sus voces. Las bestias, por su parte, aunque son impresionantes, sentimos que, por ejemplo, el Kraken y el Wraith tienen un look muy parecido, y las diversas escalas evolutivas no impresionan. Sí, el Goliath se hace más grande y le salen piquitos, pero nos hubiera gustado un cambio más drástico. Desafortunadamente, en nuestra experiencia nos topamos con algunos errores gráficos medio graves, como partidas que comenzaron a glitchar brutalmente, llenando de basura nuestra pantalla. No es cosa de todo el tiempo, pero sí te puede joder un par de sesiones. El apartado de audio es muy simple, pero funciona muy bien para los alcances del título. Como dijimos, Evolve no hace ni el intento por narrar una buena historia, y limita su complemento contextual para los momentos iniciales de una partida donde los cazadores interactúan entre sí y conversan de diversas cosas que supuestamente suceden en su vida cotidiana. Es una buena forma de encariñarse de algún personaje en particular, pero no es para que se te escurra la leche. Algo que sí nos molestó es que las expresiones que tienen los cazadores durante las partidas son excesivamente repetitivas. La música, por su lado, no es intrusiva, pero por lo mismo tampoco sobresale. Evolve, sin lugar a dudas, es un juego bastante original y que ofrece una bocanada de aire fresco al campo de los shooters competitivos. Su estilo de gameplay es muy particular y nos agrada mucho su énfasis de trabajo en equipo. Es de esos juegos donde te vas a sentir con un propósito y realmente no se necesita una habilidad grande para poder disfrutarlo. Lo malo es que por esta misma originalidad la cosa se vuelve sumamente frágil. Si tienes la mala suerte de tener uno o varios miembros de tu equipo que no entiendan las funciones de su clase, la vas a pasar mal. De igual forma, si te topas con una bestia sumamente torpe, descuidada y que de plano juega mal, las partidas se van a terminar en un pedo de monaguillo y por ende se volverá un aburrimiento total. Para entrarle a Evolve, es recomendación obligatoria que tengas amigos con quien jugar. Si puedes conseguirte una partida completa, es decir, tú y otros 4 cuates, mejor todavía. Este juego en solitario puede volverse muy frustrante a largos ratos a pesar de que tenga momentos de brillantez muy sobresalientes. Otra cosa que puedes tomar en consideración es que la cantidad de bestias que trae el juego en su versión básica se siente muy limitada, por lo que la cosa puede llegar a ser muy repetitiva después de varias partidas. Si estás dispuesto a entrarle al DLC constante que se deba tener el título, pues otra cosa será. Evolve es un juego divertido, diferente y emocionante. Lo malo es que depende enteramente de la gente que lo esté jugando, y es esta inconstancia lo que evita que se vuelva en una recomendación absoluta. Aún así, no podemos negar que cuando todo funcionó, nos divertimos cabrón. Stand by.
¡Ah! ¡Gordos bastardos! Ustedes y yo tenemos asuntos pendientes. ¿Creen que pueden arruinar mi vida y salirse con la suya? ¡Habré de cobrar lo que me deben! ¡Se avecina la venganza de Mr. Mepica! Quise decir, el gracioso. ¡Ja, ja, 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 ja!